Gracias, señoría. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad. En Madurolán, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando, ¿no? Pierden la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela, su líder áulico. Ahora, pues ya podremos tomar medidas. De personas. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes vienen de un informe de inteligencia, de por medio hay una menor, entonces por eso que nosotros no vamos a poder dar mayores detalles, porque somos respetuosos de los derechos de nuestras menores. Es en ese sentido que nos vamos nosotros a reservar cuáles serían los hechos. ¿De qué año data esto? Este caso, bueno, habría ocurrido cuando la menor tenía 15 años de edad. O sea que ahora, bueno, se está buscando a Evo Morales en todo el país para prenderlo por este delito. Eso es lo que estábamos haciendo hasta que presentaron la acción de libertad. ¿Cuándo ha pasado? Eso, el día de hoy presentaron una persona de sexo femenino sin poder, se apersonó un abogado y lo más extraño que siendo que este mandamiento de aprehensión lo firman tres fiscales, simplemente lo designan o los accionan solamente a dos de los fiscales que firmaron como comisión dentro de esta investigación. ¿La menor de qué ciudad es la menor? Vamos a evitar nosotros a dar mayor. Yo con todo respeto, ustedes saben. Yo voy a evitar de dar mayores detalles sobre la menor. Sobre Venezuela, sí, he tenido conocimiento de acá la Fundación Carten ha presentado las famosas actas que venimos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga públicas. No sé desde cuándo las tiene la Fundación Carter, si se las ha obtenido recientemente o las tenía ya hace tiempo. En todo caso, es ahora cuando las hace públicas. No las conozco, pero por la información que ustedes mismos han dado, se trata de una pintura completa del resultado del proceso electoral. No puedo hablarlas puesto que no las conozco, solamente decirle que obviamente la Fundación Carter es una prestigiosa institución que si presenta documentos que dice ser las actas electorales, lo serán, porque la Fundación Carter es una fundación que tiene todo el prestigio para poder hacer algo así. No creo que presente algo en absoluto, no creo que no pueda corresponder fielmente a la realidad. Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo, y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy el refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. No hace sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Y el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, rechazó el informe del Centro Carter ante la OEA. El ministro del Interior madurista aseguró que el informe estaba planeado desde antes de las elecciones. Viene ahora lo que queda del Centro Carter. Lo que queda del Centro Carter viviendo de lo que hizo ese señor, a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, yo.
No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro. Pero vean cómo agarran ellos. Y Carter ahí luchando 100 años y esta señora burlándose, presentando un informe que ya estaba hecho antes de venir a Venezuela. Antes de venir a Venezuela, porque eran parte, son parte del plan. Son parte del plan. Esa señora, enlodando el legado y el buen nombre de una persona digna y buena, que es el presidente Jimmy Carter, ensuciando el nombre del presidente Carter, se puso completamente a merced del extremismo de derecha en Venezuela. A eso vino. Es empleada de la USAID, está plenamente demostrado. La USAID le paga su sueldo a la señora. Aquí hay una larga lista de mensajes adulándome, jalándome mecates para que la recibiera. Venía a hacerle el mandado y las mismas actas chimbas, balurdas, que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos, de María Corina Machado, ahora la está mostrando la empleada del USAID Lincoln. Pura jaladera de mecate. Vamos a reunirnos. No. Y después aquí está otra vez, el 26 de julio, buenos días, estuvimos ambas clausuras, qué bueno quedó el cierre de campaña, reunámonos. No me reúno con gente que viene con un plan. La única vez que le escribí fue el martes 30 de julio y le puse: el comunicado del Centro Carter da asco. Se nota el compromiso que tienen con la derecha extremista venezolana y la desestabilización. Por eso jamás los recibí. Por eso jamás los recibiré. Porque sabía a qué venían. Espero que nunca más pisen nuestro país. Esa fue mi respuesta al Centro Carter el día 30 de julio y la suscribo plenamente al día de hoy. Han pasado muchas cosas en este país y ya a estas alturas a nosotros no nos da ni coquito lo que digan o lo que piensen. Fueron capturados en el estado Zulia unas personas. Ya salieron a defenderlo. Se van a arrepentir de haberlos defendido cuando salga todo. Pero se van a arrepentir feo, porque ahí todo el mundo está soltando la lengua de cómo es el proceso, y es por corrupción. Una operación contra la corrupción. De ellos salen: exigimos la libertad inmediata del luchador invencible Rafael Ramírez, el alcalde de Maracaibo. Yo no haría nada de eso. Yo no haría nada de eso, porque lo que está ahí es barro puro, ¿oyeron? Ahí cae un gentío. Entonces, mejor, como dice, calladitos se ven más bonitos. Calladitas se ven más bonitas. Porque lo que está allí es muy duro para ustedes. No es posible que donde lleguen a robar. De manera descarada, de manera vulgar. Y es una sociedad de cómplices. No es que ellos roban para esto, no, y roban a todo el mundo. Todo el mundo. Y utilizan estas alcaldías como caja chica, no caja chica, no, como caja grande. Entonces se ponen y huyen hacia adelante. Ay, si me van a nombrar a mí, claro que te van a nombrar, tú sabes. Tú sababes. De la plataforma unitaria, frente a la posibilidad de que alguno viniera, ella sacó el comunicado. ¿Por qué no van y lo dicen? ¿Por qué no se buscan algún tipo de artificiosa valentía y dicen: es verdad, publicaron el comunicado sin habernos preguntado? Porque eso fue lo que realmente pasó. Ni siquiera lo discutieron en el seno de la plataforma unitaria. ¿Se acaba entonces el proceso de negociación que se venía manteniendo con la plataforma unitaria mediado por Noruega? Que eso no existe, eso fue completamente violado, absolutamente violado. Hay dos acuerdos que se firmaron que fueron violados por el extremismo venezolano. Uno fue el acuerdo de Barbados, completamente violado, porque el elemento principal del acuerdo de Barbados es que no se recurriría bajo ningún concepto a la violencia. Hay 27 venezolanos asesinados por González Urrutia, hay 27 venezolanos asesinados por María Corina Machado bajo las órdenes de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Hay 27 venezolanos que tienen madres, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen hermanos y hermanas, y que merecen reparación y que merecen justicia para el asesinato de sus familiares. Eso deja sin efecto
cualquier fórmula de acuerdo con el extremismo venezolano. Y en segundo lugar, hubo un acuerdo firmado con una delegación de los Estados Unidos de América que violaron en todos sus puntos. Esto es una mesa de diálogo para avanzar en el ordenamiento legal electoral venezolano para que nunca más ocurra que factores violentos, que factores del extremismo fascista utilicen al sistema electoral venezolano para sembrar zozobra y sembrar violencia. Bajo las leyes electorales. Rápidamente nos percatamos y por supuesto comprobamos que esa señora, enlodando el legado y el buen nombre de una persona digna y buena, que es el presidente Jimmy Carter, que mientras se encuentra bajo cuidados, todo el planeta vio la fotografía y el video de la celebración de los 100 años de edad del presidente Carter. Enlodando, ensuciando el nombre del presidente Carter, se puso completamente a merced del extremismo de derecha en Venezuela. A eso vino. Es empleada de la USAID, está plenamente demostrado. La USAID le paga su sueldo a la señora Lincoln. Por eso fue que, mira, ¿ves? Sábado, aquí hay una larga lista de mensajes adulándome, jalándome mecate para que la recibiera. Sábado 29 de junio, jalando mecate, no la vi. Junio, lunes 8 de julio, jalando mecate, no la vi. Que quiero reunirme, que ustedes son unos demócratas convencidos. No, porque ya sabíamos a lo que venía. Venía a hacerle el mandado y las mismas actas chimbas, balurdas, que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos, de María Corina Machado, ahora la está mostrando la empleada de USAID Lincoln. Lunes 15 de julio, no, mija, yo no me reúno con golpistas. 16 de julio, no. 18 de julio, menos. 21, lo están viendo, ¿no? 21 de julio, pura jaladera mecate. Vamos a reunirnos. No. Y después aquí está otra vez. El 26 de julio, buenos días, tuvimos ambas clausuras, qué bueno quedó el cierre de campaña. Reunámonos. No me reúno con gente que viene con un plan. La única vez que le escribí fue el martes 30 de julio y le puse: el comunicado del Centro Carter da asco. Se nota el compromiso que tienen con la derecha extremista venezolana y la desestabilización. Por eso jamás lo recibí. Por eso jamás lo recibiré. Porque sabía a qué venían. Espero que nunca más pisen nuestro país. Esa fue mi respuesta al Centro Carter el día 30 de julio y la suscribo plenamente al día de hoy. Nosotros hemos también notado que muchas o la mayoría de nuestras leyes electorales se han quedado rezagadas respecto a el desarrollo y el devenir de la acción política en Venezuela. Yo me pregunto, ¿cuántos partidos políticos están debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral? Me pregunto también, ¿cuántos de esos partidos políticos cumplen incluso con los requisitos establecidos en las leyes electorales? ¿Esos requisitos son los adecuados o no lo son? ¿Podemos adaptar los nuevos tiempos donde cada vez hay menos papel y cada vez más hay maneras informáticas de establecer algún tipo de requisito? Son preguntas que queremos hacernos a la luz de las nuevas leyes electorales. En Venezuela, creo que hemos sido un poco laxos, hemos tenido un poco de dejar hacer, dejar pasar en cosas que son muy peligrosas. Aquí hemos tenido verdaderos récords mundiales en materia de injerencia extranjera. Yo no recuerdo, he tratado de revisar, pero no hemos conseguido en la historia de la humanidad que, por ejemplo, se haya firmado un contrato, un factor político dentro de Venezuela haya firmado un contrato con una agencia mercenaria privada, extranjera, norteamericana en este caso, para promover la invasión de Venezuela y para promover y auspiciar el asesinato de los altos dignatarios de la vida republicana. No hemos encontrado en la historia del mundo que eso se haya dado. Que un determinado factor político, una determinada persona, contrate a un grupo mercenario y establezca hasta un baremo. Imagínense el nivel de peligrosidad, que hasta un baremo se estableció en el contrato que firmaron Juan Guaidó
y la empresa Silvercorp diciendo, si asesinan al presidente esto cuesta tanto, si asesinan a un diputado cuesta tanto, si asesinan al ministro de Defensa cuesta tanto. A ese nivel, al nivel descarado, al desparpajo de que, bueno, hasta un contrato se firmó. Bueno, quiero saber, María Corina, en principio precisar algo. ¿Te han puesto ese dilema, helicoide o exilio? Lo primero. Y lo segundo, ¿qué opinas de este empresario y ex militar estadounidense Eric Prince y esta propuesta de ya casi Venezuela? Con relación a tu segunda pregunta, no lo conozco, no conozco ningún detalle de lo que implica esta operación. Y con relación a la primera, Eli, yo creo que es un desafío o un dilema que nos han puesto a muchos venezolanos muchas veces. Casi que te diría que es un dilema y una decisión diaria. Y aquí estamos, luchando, apoyándonos, acompañándonos unos a otros. Todos los días tengo reuniones con los equipos en los distintos estados y municipios del país. Y tú me decías, que era Carla, ¿de dónde sale la fuerza? Sale de ellos, sale de los ciudadanos que están comprometidos, que se han tenido que ir de su casa, que algunos recién regresan. Muchos han estado detenidos, perseguidos, exiliados, sus familiares. Y aquí seguimos, porque amamos nuestro país y estamos conscientes que hoy tenemos más fuerza que nunca. Y eso es lo que yo quiero transmitir. A Maduro lo único que le queda es la violencia y el miedo. Y su peor arma es la desmoralización. Hacernos creer que no estamos avanzando. Sí estamos avanzando. Y lo vimos ayer con la llegada de las actas a la OEA. ¿No se imaginan lo que esto representó? Todo el esfuerzo, todo el riesgo para que el mundo pueda tocarlas y verlas, las originales que demuestran el triunfo de la democracia y la derrota estruendosa de Nicolás Maduro. Que estos llamados a la Fuerza Armada para respetar la Constitución no son un llamado a violar la legalidad, todo lo contrario, lo que van a hacer es recuperarla, rescatarla. Y además nadie les está pidiendo ningún acto heroico o arriesgado, ni siquiera temerario o violento. Es justamente bajar el arma. Eso es todo, porque además ellos mismos sabemos lo que hicieron el 28 de julio. Todos los centros de votación cercanos a cuarteles, a instituciones militares, en todos esos centros de votación ganó Edmundo González, es decir, la Fuerza Armada votó por un cambio. Dinos tú qué los separa de cumplir con esa responsabilidad. Mira, Carla, aquí hay un punto bien importante que hay que tener perfectamente claro. Se nombró, ¿verdad?, a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Uh-huh. Él es el que lleva el liderazgo de la represión en Venezuela, incluyendo la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hoy por hoy está precisamente en ese mismo, en exactamente como está la población. Tanto así que Diosdado, el entorno que él tiene es el mismo grupo, Digecín, Sebin, y ellos desde allí es que controlan todo. A mí no me cabe la menor duda de lo que tú acabas de decir, del sentimiento en general, no solamente de la mayoría de la Fuerza Armada, la mayoría de las fuerzas, de los representantes de la Fuerza de la Ley, ¿ok? Llámese fiscal, llámese policía, llámese... Todas esas personas están total y absolutamente dadas o con la intención que se dé un cambio. Pero para que se dé este cambio, tienen que darse unas circunstancias que hasta ahora no se han dado. Okay. En Venezuela hay alguien que tiene el control de las armas, ¿okay?, de los militares. No te creas que es que cada general tiene una llave y con esa llave él tiene acceso a las armas. No. Allá tienen muy cuidado eso. Y al final el que tiene las armas es el que va a tener el poder. Hoy por hoy te digo una cosa. El SEBIN le hacía inspección a los militares cuando iban a los desfiles ahí en los próceres. Cualquier desfile, porque no confían en ninguno de ellos. Por eso es que yo digo pues que en un momento se va a presentar una circunstancia en las cuales esos grupos de militares que tú mismo acabas de mencionar y que definitivamente están del lado de la Constitución, pero solamente que no lo han podido expresar, no han podido hacer nada, lo van a estar. A mí no me cabe la menor duda de eso. No, y fíjate que sea como sea, cuando hablamos de la Fuerza Armada, sabemos perfectamente que los citan a entrevistas y los dejan 3 o 4 días metidos en la DGCIN preguntándoles cosas, que Maduro no por casualidad eliminó el WhatsApp o pedía que eliminaran el WhatsApp. Era un mensaje para los militares, borra el WhatsApp, porque si no borras el WhatsApp, ya
sé que te estás comunicando, o voy a inspeccionar si tienes o no el WhatsApp, o ponen a subalternos a inspeccionar a capitanes, a coroneles, y les ponen a unos espías ahí detrás de la puerta a escuchar, y ni siquiera tienes que decir que estás contra el régimen de Maduro, sino, por ejemplo, oye, qué complicado lo que está pasando. Ya por eso puede ser calificado como un traidor. Sabemos todo eso, y sabemos también, no sé si tú lo puedes conformar de manera independiente, pero que incluso por información, por obtener información de algunos superiores, le pagan hasta $2,000, $1,000 a un militar, pero no todos los militares venezolanos tienen un precio ni se venden, y en ellos es que estamos reposando, ¿no?, este pedimento. Mira, yo los invito hoy, aprovecho que estoy aquí conversando contigo, en mi canal de YouTube. Hoy yo subí dos videos, y los dos videos tienen que ver con parte de eso que tú estás hablando. Yo tengo mucha información y les mando un mensaje muy claro de Diosdado Cabello de cómo están manejando ellos las cosas allá adentro. Y yo tengo esa información porque hay gente que está obstinada, está harta y que quiere un cambio. Y todos los días me dicen, comisario, ¿y para cuándo? Y, o sea, todos están en esa tónica. Simplemente, insisto, tiene que haber un punto de quiebre, y cuando se dé ese punto de quiebre, yo estoy seguro que todos van a dar un paso adelante. ¿Qué pasó en la jornada de ayer? Usted lo sabe como yo, el señor Jorge Rodríguez, en esa fase emocional que lo caracteriza, hace un planteo psicodramático, totalmente intolerante, un planteo donde convoca algo para una vez más seguir en la modalidad del régimen. En la modalidad de, bueno, ahora te ofrezco esto, si te gusta bien, si no te gusta, te sigo avanzando. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a sacar en estas primeras 24 horas, después de estos dos episodios? Del episodio del señor Rodríguez y del episodio de la señora Carter. Tenemos que seguir batallando, porque estos tipos están parapetados en el poder y no terminan de estar convencidos de que efectivamente acá el proceso de transición democrática tiene que operar. Esa es la realidad. Ahora, pudiéramos, para describirlo gráficamente, embajador, decir que poco a poco, en la medida en que han transcurrido estos 60 y tantos días desde el proceso electoral del 28 de julio, primero el equipo encabezado por María Corina y el presidente electo, luego la comunidad internacional y ahora el Centro Carter. Yo, antes de comenzar esta entrevista con usted, presentaba un video de dos días antes de las elecciones, de Padrino López recibiendo al Centro Carter con bombos y platillos y diciendo que era la organización más prestigiosa en materia de veeduría electoral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pudiéramos decir que hemos ido sacando ladrillos de la base de la dictadura, y que el ladrillo que se sacó ayer de alguna manera le ha proporcionado una gran inestabilidad a la dictadura. No. No, yo no creo. ¿Cómo no, lo ve usted desde el punto de vista gráfico entonces? ¿Cree que todavía ellos están sentados sobre su bayoneta y que ahí se van a trincherar? Mire, pero es una percepción, me puedo equivocar. Yo creo que nosotros estamos haciendo acumulación de acciones que todas y cada una de ellas en algún momento van a tener un efecto, pero que al día de hoy el enfermo, digamos, se presenta y usted el cuadro no lo tiene cambiado. Usted lo está viendo allí, no ve la apendicitis que el tipo tiene adentro y no sabe si va a ser una peritonitis y no sabe si va a requerir una intervención. Yo tengo la sensación de que nosotros, los que estamos del lado correcto de la historia, estamos haciendo todo lo lógico. Pero yo no le podría decir, a ver, que esta gente está consciente de todo esto. Es más, creo que está consciente al revés. Cada vez aumentan su grado de encierro y de claustrofobia. Ayer, usted sabe, el secuestro que hicieron a este alcalde. Así es. Bueno, son todas señales muy complicadas. O sea, ahora, si uno dice, si, perdona que te interrumpa, no, si uno dijera lo contrario, estarían... No, yo lo que creo es que ellos están sintiendo el rigor de la presión, de la presión, de la presión. Reaccionan ellos, como toda dictadura, reaccionan belicosamente, cada vez con más intensidad, y el juego se está dando en esa pulseada. Esa es la realidad.
el Centro Carter fue avalado por el régimen. Ellos mismos invitaron al Centro Carter para que fuera observador internacional. Entonces, a esos países que han excusado a Maduro, también se les acaba el argumento de que esto, como usted bien dice, sea una iniciativa de Edmundo González o de países que apoyan a Edmundo González. Es el Centro Carter que ha validado el propio régimen de Nicolás Maduro. Le dio credibilidad el ministro de Defensa de Maduro al recibirlos, el propio Maduro, Jorge Rodríguez, todos avalaron la credibilidad y además que se veía tan sonriente, tan satisfecha ella de haber podido llevar esa prueba tan irrefutable a la Organización de Estados Americanos, la representante del Centro Carter, ¿no? Se sentía como una meta conquistada, finalmente ya se extinguen las excusas. Y hay algo que me parece importantísimo aquí, porque Maduro está tratando de jugar dos roles. Quiere ser legítimo para la comunidad internacional, que gracias a Dios eso no ha ocurrido, no ha sido posible porque, bueno, cada vez le es más difícil, ¿no?, que un país se quiera retratar con él y aceptar lo que él proclamó, él mismo se autoproclamó después de lo que pasó el 28 de julio, pero al mismo tiempo, a lo interno, es decir, quiere que la comunidad democrática internacional lo reconozca como un legítimo, pero a lo interno se comporta como un totalitario, y mantener ambos roles no es posible. O eres un tirano o eres un demócrata, y el mundo le va a tocar lo mismo, van a tener que etiquetarlo abiertamente como lo que es, como lo que hoy quedó demostrado es. Yo la quiero felicitar porque usted ha hecho algo muy válido. Hoy ha ido a la OEA una institución que ha sido validada por el actual régimen y una institución que es totalmente neutral en esta coyuntura. ¿Y por qué le digo esto? Porque definitivamente en la OEA hubo una pequeña discusión, y esto se lo comento antes de que se aceptaran estos panelistas, diciendo que la OEA no quiere crear un precedente de que cualquier candidato que pierda unas elecciones pueda ir a un consejo permanente a llevar argumento. Entonces, nosotros pudimos sobrepasar este argumento de los países opuestos y le dijimos, sí, pero aquí te estamos llevando dos especialistas totalmente neutrales y uno de ellos precisamente avalado por el régimen. Así que el punto suyo es muy importante, porque no es cualquier activista ni cualquier miembro de la campaña electoral de un candidato que evidentemente ganó, porque eso ya no está en tela de duda, pero estamos hablando de una persona con esta trayectoria. Entonces, cada una de las delegaciones que hablaron, y una de ellas, no recuerdo exactamente cuál país, hizo eco de lo que usted está diciendo, los apoyos internacionales, ya se les están acabando los espacios. Aquellos países que seguían apoyando están en este momento dudando y están adoptando posiciones neutrales. Entonces, yo le diría con mucho optimismo que yo creo que el paso que hoy se dio en la OEA, a pesar de que la organización ha sido criticada en numerosas ocasiones porque no se definen, no estamos solucionando los problemas de la región, yo creo que hoy se dio un hito histórico. Vamos a ver cuál va a ser la reacción en los próximos días, pero yo sí le puedo decir que hoy, durante todo el desarrollo del Consejo Permanente, el tema que reinó fue el de Venezuela, y sobre todo porque tuvimos la buena voluntad del presidente del Consejo de que nos diera el tema Venezuela como primer punto del orden del día. Yo creo que eso hizo toda la diferencia hacia el resto de los temas que se trataron, entre los que estuvo el tema del presidente Carter. Entonces, yo creo que es una victoria para la democracia, para la libertad del pueblo venezolano, que va a seguir contando con el apoyo de Panamá, el apoyo del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez Hacha, que me han dado instrucciones precisas para que se le abra otro espacio, y le doy la primicia a Gustavo Silva, que es un especialista técnico en asuntos electorales en Venezuela, para que explique, a lo mejor no en un consejo permanente, pero en otro foro, cuál es la dinámica, y que el que todavía no ha entendido la validez o la certeza de estas actas, que la entienda, de cómo nosotros tenemos ya el resultado en las manos, de que definitivamente aquí no hay vuelta atrás, y no es un resultado cercano, estamos muy lejos de ser un resultado cercano. Entonces, yo me siento muy satisfecha de este resultado en el día de hoy. Yo sé que van a venir muchos más retos, pero este mensaje nos oxigena, porque usted sabe perfectamente que a veces, a pesar de que María Corina es una luchadora, lo mismo que Edmundo, a veces uno con tantos golpes pierde ese oxígeno y esa motivación. Así que yo creo que hoy ha sido un gran paso, y yo sé que van a venir muchos más.
Hermanos, frente al chantaje que quiere imponer el régimen de Maduro en su Asamblea Nacional con una reunión para supuestamente revisar normas y leyes de los procesos electorales, salió este comunicado conjunto del presidente electo Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Aquí te doy un breve resumen. Esta reunión es un burdo intento de propaganda. Esto no se trata de la revisión de normas electorales, sino de su acatamiento, que se hagan las auditorías posteriores al proceso de votación, que se publiquen los resultados mesa a mesa y que se respete el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el pueblo votó abrumadoramente por Edmundo González Urrutia. Nosotros, como ganadores de la elección presidencial, instamos a la opción perdedora a acordar un proceso de negociación que permita la fluidez de la transición y se haga valer la voluntad popular. Debe reconocerse el triunfo opositor, designar las comisiones de enlace, acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales y permitir la juramentación de Edmundo González el próximo 10 de enero de 2025. Cualquier intento por tergiversar lo ocurrido en la elección presidencial constituye un golpe de Estado que obliga a todos los venezolanos a hacer el esfuerzo de restituir la plena vigencia de la Constitución. Aplaudo la decisión de la Plataforma Unitaria de rechazar de forma unánime esa farsa. Sigamos adelante y que viva Venezuela libre. ¿Cuál es la trascendencia de esta acción que tuvo en el día de ayer el Centro Carter ante la OEA? Okay. Eso que mostró ayer Jenny Lincoln son las actas, las famosas actas originales del Consejo Nacional Electoral. A veces yo creo que hemos pasado por tanto que no dimensionamos los logros, okay, o que no nos creemos los logros, o que ciertamente con todo lo que ha venido pasando, especialmente con la violación sistemática de los derechos humanos, nos cuesta celebrar las conquistas que tenemos y que esas conquistas pues nos ayudan a recuperar nuestra democracia. Pero ayer fue sumamente importante porque no tiene, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia diciendo muestren las actas. Aquí queremos están. Ver las actas. Allí están. Claro. Y en la Organización de Estados Americanos y mostradas por una misión de observación internacional que es el Centro Carter. No la mostró un dirigente político, no la mostró un activista de algún partido político. O sea, nada más y nada menos que el Centro Carter en la Organización de Estados Americanos muestra las actas originales del Consejo Nacional Electoral. Así que eso me parece poderosísimo. El régimen, evidentemente, los agarramos fuera de base. Los embajadores, Sergio, te quiero contar esto porque no se puede ver en la transmisión. Una muestra de los ejemplares fue distribuida por los embajadores, mientras incluso seguía la sesión del Consejo Permanente ya con otros puntos en agenda. Y los embajadores veían eso como oro en polvo. ¿Este acto ayer ante la OEA puede generar algún cambio con miras a lo que queremos en Venezuela, que es un regreso a la democracia? Yo creo que es significativo lo que pasó ayer, muy significativo, porque los países que han sido aliados del régimen durante esta coyuntura, especialmente el 28 de julio, y aquellos que han sido neutrales, bueno, cada vez se le va a ser mucho más difícil mantener esa posición después de lo que sucedió el día de ayer. Es un reconocimiento al esfuerzo y el sacrificio de millones. Ustedes no saben, bueno, sí saben, muchos aquí, los riesgos que ha habido para preservar esas actas, los riesgos que ha habido para que esas actas hayan sido publicadas en la página web. Evidentemente, además, para que esas actas hayan llegado a la Organización de Estados Americanos, pues hubo también todo un trabajo, no de días, sino de semanas, para que hayan llegado en buen estado. ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en Venezuela? Más de 400 medios cerrados en 20 años y contando. Venezuela vive una política de Estado que atenta contra la libertad de prensa. Bloqueos, censura y cierres se han convertido en el pan de cada día. En 2022, vivimos el pico más alto de cierre de emisoras de radio, más de 80. En 2023, otras 12 más. Pero este 2024, en solo 4 meses, ya han cerrado 14 emisoras, superando todo lo que vimos el año pasado. Este constante ataque no solo silencia voces, sino que también restringe el acceso a la información, dejando a la ciudadanía sin un derecho básico.
Recordemos lo que dice el artículo 57 de la Constitución venezolana. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin censura. Entonces nos preguntamos, ¿se está garantizando realmente la libertad de expresión en Venezuela? La Plataforma Unitaria Democrática, el mayor bloque opositor de Venezuela, su líder, María Corina Machado, y el presidente electo en el exilio, Edmundo González Urrutia, se pronunciaron sobre el llamado que hizo el jefe del Parlamento del régimen, Jorge Rodríguez, a los partidos políticos para reformar las leyes electorales y la convocatoria para hoy a los partidos que participaron en las elecciones para un diálogo político. En un comunicado, los opositores aseguraron que no atenderán la reunión y llamaron al madurismo a acordar los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado, manifestada el 28 de julio pasado con la elección de González Urrutia. Turismo. Hemos hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional que establece que el 10 de enero Edmundo González Urrutia tome posesión del cargo de presidente constitucional de Venezuela. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura, para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas estas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la seriedad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordarla con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial, y esto no lo aceptamos. Un paso indispensable para el desarrollo ordenado de la transición es que quienes deben abandonar el poder por voluntad del electorado y a quienes nos corresponde asumirlo, debemos designar las comisiones de enlace necesarias para que el Poder Ejecutivo funcione de la manera más ordenada en la transición hacia el 10 de enero. Las intenciones del régimen expresadas por su vocero son contradictorias con la ola represiva desatada desde el 28 de julio y arreciada en las últimas horas. Familiares de presos políticos, luego de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, acudieron ante el ilegítimo TSJ para interponer un recurso de amparo a favor de quienes han sido torturados por el régimen de Maduro. Algunos de ellos adolescentes, que han sido presentados en tribunales para ser imputados por terrorismo y encarcelados en prisiones comunes con condiciones infrahumanas. Ellos los quieren volver como locos, tengo los custodios, uno no podía agarrar, no lo podía nos abrazar, nada. Si uno montaba las manos en la mesa, tenían lo que se lo llevaban. Lo estaban le quitando el derecho a ellos, no lo dejaban ni que uno lo abrazara. Si el familiar quería montar la mano en la mesa, se lo llevaban a ellos. Los vinimos muy derrotados. Y hoy me siento triste ya que tengo 6 niños y es mi hermano que me ayuda en mi casa para la comida, para el sustento de mis hijos. Y hoy no tengo a mi hermano y mi hermano se encuentra en una prisión donde ese niño tiene 18 años y no ha sabido nada. No me supo hablar nada, donde le llevaba una bolsa de comida a mi abuela. Y lo agarraron en la bajada del playón, una camioneta sin identificación, y lo montaron y se lo llevaron y le daban demasiado palo y querían que hablara, que ellos estaban destruyendo a la plaza Hugo Chávez, donde era mentira que venían donde su abuela de llevarle una bolsa de comida. Y lo querían acusar y venía con su primo y 2 menores de edad. Y le estaban poniendo terrorismo, incitación al odio. Ellos no son unos delincuentes. Mi hermano es un niño trabajador de su casa, con 18 años de edad, donde lo tienen ahorita en una cárcel en Tucuyito, donde mis hijos lloran. Y soy una madre sola con mis 6 niños y él es el que me ayuda para todo. Y trabajamos vendiendo otra y no es posible. Dios mío, ya es hora de darle la libertad a esos niños que son inocentes de todo, de lo que está pasando, ya basta. ¿Hasta cuándo? Dios mío, Señor, póngase las manos en el corazón. Ya no aguantamos más, Dios mío. Nuestros hijos que tenemos en las casas esperan a sus sobrinas, a sus tíos.
y hoy nos sentimos derrotados. Donde tengo a mi familiar en cama, Dios mío, y no sabemos qué hacer con todo esto que nos está pasando. Pido libertad. La abogada no pudo presentar los documentos, no hay pruebas de nada, se basaron en la jurisprudencia y ahora él está esperando por juicio. Los demás todavía no han sido subidos ni siquiera a la preliminar. Y en el caso de las personas, que de los hombres que están de estado de la abuela, ninguno hemos, no tenemos ninguno. Ahorita están empezando supuestamente a dar las fechas de la preliminar. Todavía no tenemos fecha. O sea, vamos al abogado hoy, ahorita después que salgamos aquí, vamos a ir allá para que nos den la fecha. Pero ahí no ha sido ninguno, no han soltado a nadie, solamente han soltado 5 menores de edad, porque en Aguaira tenemos 49 entre adultos y menores, y todavía están detenidos. Todavía hay detenidos, o sea, menores de edad. Como dicen que no hay menores, en La Guaira sí tenemos menores. Acá igual en Caracas, como las compañeras, hay menores de edad detenidos todavía. En el centro de Tocuyito hay muchachos que están en depresión, están desnutridos. Hay muchachos con problemas de salud graves. Han intentado suicidarse varios. Aquí van a tener los testimonios de las madres, porque ya son testimonios reales, que son las madres. Entramos el martes a la visita después de 60 días sin ver a nuestro familiar. De verdad, lo que exigimos es la libertad, que se les respete sus derechos humanos. No nos dejan pasar paqueterías, están tirándose falta chuchería. Esos niños no hacen deporte, no tienen espacio ni siquiera para ellos hacer ejercicio dentro de una celda. No los sacan al parque, no tienen derecho de tomar agua, que es un, o sea, es importante para su cuerpo. Hay muchos que están demasiado flacos de verdad, y nosotros estamos dispuestos a llevarles su paquetería, su medicina. Hay muchos que no han llevado medicina, están de mal condición de salud y no han tenido la medicina, no se la pasa, no se la dan. ¿De qué se trata el movimiento Madres en Defensa de la Verdad? Bueno, nosotros somos Madres en Defensa de la Verdad porque nosotras somos el testimonio viviente de lo que ellos dicen que es mentira. Nosotros somos los que estamos recibiendo el testimonio de nuestros hijos, porque entramos a su primera visita, yo el día martes, a ver a mi hijo. Como yo, muchas madres, yo por lo menos, bueno, no tengo la condición, pero hay muchas madres que sus hijos están en malas condiciones. Ya van a tener su testimonio porque ellas todas pueden expresarse. Ellas van a tener su derecho de palabra. Gracias. Mi nombre es Wendy Liendo y soy del Estado de La Guaira. Y represento. ¡Fuerte, muchachos! ¡Soy inocente y terrorista! ¡Y delincuente! 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 ¡Fuerte, muchachos! Información de última hora, y es que saben que Jorge Rodríguez le hizo una invitación a la oposición a participar en la plataforma unitaria, incluso a participar en un diálogo para hablar ya del 2030, tratando de pasar la página de lo que ocurrió el 28 de julio. Bueno, ya tenemos la respuesta de la plataforma unitaria de Edmundo González y María Corina Machado. Lo que dice aquí es que el régimen de Maduro ha convocado a una reunión a través de Jorge Rodríguez con el planteamiento de llegar a un entendimiento entre ese régimen y las fuerzas democráticas del país, con la finalidad de la revisión de todas las normas y leyes sobre los procesos electorales y los partidos políticos en el marco de una jornada de supuesto diálogo, ¿no? Ante esta convocatoria, nosotros, los representantes de la opción que resultó victoriosa el 28 de julio con un 67% de los votos, expresamos lo siguiente: hemos hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional que establece que el 10 de enero Edmundo González Urrutia tome posesión del cargo como presidente constitucional de Venezuela. 2. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda, sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura, para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen, y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas estas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la seriedad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial, y esto no lo aceptamos. 3. La revisión de las normas electorales
electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. Acordamos o recordamos que fue precisamente el régimen quien violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes en octubre del año pasado, el cual contemplaba expresamente el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales. 5. El proceso de negociación debe tener lugar en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan la garantía para todos los participantes. Un aspecto, 6, de dicha negociación será acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder. 7. Un paso indispensable para el desarrollo ordenado de la transición es que quienes deben abandonar el poder por voluntad del electorado y a quienes nos corresponde asumirlo, debemos designar las comisiones de enlace necesarias para que el poder ejecutivo funcione de la manera más ordenada en la transición hacia el 10 de enero. 8. Las intenciones del régimen expresadas por su vocero son contradictorias con la ola represiva desatada desde el 29 de julio y arreciada en las últimas horas. 9. En este marco, invitamos a los representantes del régimen y a su vocero Jorge Rodríguez a acordar con nosotros los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado manifestada el 28 de julio pasado con la elección de Edmundo González Urrutia. Y 10. Cualquier intento de desconocer lo que ocurrió en las elecciones constituiría un golpe de Estado que obliga a hacer todos los esfuerzos por restituir la plena vigencia de la Constitución y la soberanía popular. Más contundente, imposible este comunicado. Voy a darle la bienvenida a... ¿Qué puede hacer Estados Unidos para que termine la dictadura de Maduro? Lo que tenía que haber hecho hace rato el presidente Biden, haber levantado el teléfono y haberle dicho a Maduro: tú prometiste en los acuerdos de Barbados que si perdías las elecciones te ibas. Pero es que ese es el problema con esta administración, con Harris y con Biden, que nadie les cree, que nos han embarcado a nivel internacional y nos han embarcado a nivel interno con el problema de la economía. Por eso los hispanos están votando con Trump. Yo no sé si les gusta o no, pero sí les gusta su bolsillo. Nadie quiere pagar 10 pesos por los huevos. Sobre Venezuela, sí, he tenido conocimiento de que la Fundación Carter ha presentado las famosas actas que venimos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga públicas. No sé desde cuándo las tiene la Fundación Carter, si se las ha obtenido recientemente o las tenía ya hace tiempo. En todo caso, es ahora cuando las hace públicas. No las conozco, pero por la información que ustedes mismos han dado, se trata de una pintura completa del resultado del proceso electoral. No puedo valorarlas puesto que no las conozco, solamente decirle que obviamente la Fundación Carter es una prestigiosa institución que si presenta documentos que dice ser las actas electorales, lo serán, porque la Fundación Carter es una fundación que tiene todo el prestigio para poder hacer algo así. No creo que presente algo en absoluto, lo creo que no pueda corresponder fielmente a la realidad. Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo, y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy refugiado en España, y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición. No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Hola, ¿qué tal?
¿Cuáles son las actas a las que se refiere el señor Borrell? Ruédalo. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles. Bien, ¿qué ocurrió? Ayer se quería dar un ejemplo de apastar al estado donde es más fuerte la oposición y se quería aplastar al Zulia. Se diseñó llevarse al alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país, pero además de eso había hasta un show montado con Cabello que al final se rajó y terminó un cuartico chiquito hablando mal, como de costumbre. ¿Qué ocurrió en el fondo? Son esas cosas que ahí donde yo creo en la providencia divina. Nadie, ni la inteligencia venezolana, ni la inteligencia cubana, ni todo eso bicho raro. Cuando vieron llegar a esa señora, pensaron, ¿y esta señora qué viene? No, que trabaja con el centro. Nah. Esa listica ha sido definitivamente la que simplemente probó la falsedad. Entonces, cuando usted ve que el presidente del Congreso dice que va a modificar la ley, va a escoger los partidos que no puedan ganar, que no puedan tener un candidato válido. Pero además de eso, ¿y por qué modificarlo? Si ya tenemos presidente, el señor Edmundo González Urrutia es el presidente. Entonces, primer punto que nos va para el baile. Querían quebrar el alcalde, se lo llevan preso con la idea de quebrar una de las maquinarias políticas más grandes que hay en el estado, que es PJ. Y se olvidaron de algo, que el Zulia tiene una sorpresa siempre, que viene del sur del lago, y es el relámpago de Catatumbo. Pues el relámpago de Catatumbo esta vez fue del sur del lago a Washington con la señora que tenía la listica, y de ahí en adelante empezaron los enredos que terminan con esta reunión en España, donde lo más seguro que se reúna el mundo que va a estar en esa reunión, el presidente electo, con el señor que acaba de enseñar, el señor Borrell. No se olviden de la cifra, 67% votó por el mundo. Hacemos una breve pausa y nos vamos de lleno.
Los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua son parte fundamental de la agenda de la Asamblea Anual de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, UPLA, que por primera vez se realiza en la ciudad de Miami, con la presencia de más de 31 agrupaciones políticas de 21 países de la región y de Europa, además de personalidades como Keiko Fujimori, presidente del Partido Fuerza Popular, y el senador chileno Francisco Chaguán. Nuestra compañera Peggy Rivas estuvo allí y nos trae los detalles. Así es, esta organización que pertenece a la Unión Internacional Demócrata considera que actualmente en el caso de Venezuela es el momento de aumentar la presión internacional para dar paso a la transición y se debe bloquear todo financiamiento internacional al régimen de Cuba, pues aseguran que sus tentáculos son los que operan en Venezuela. Estamos trabajando con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance, coordinadas de cada uno de los países. Y la Corte Penal Internacional, sin dudas, es una de ellas. También en los organismos de derechos humanos, tanto la Corte Penal Interamericana como la CIDH, en los dos estamos actuando con la máxima presión y también en la OEA. O sea, nosotros estamos convencidos de que si ejercemos la presión que hay que ejercer, sin dudas vamos a una transición democrática en Venezuela. Hay que entender de que no son dos regímenes, es un mismo régimen. Venezuela no está bajo un gobierno de venezolanos, es un gobierno de ocupación de una fuerza fuera de Venezuela que es la fuerza Castro comunista. Este es un esfuerzo de tender los puentes, teniendo claro que en el continente nos estamos enfrentando a una izquierda radical, al comunismo, y no debemos de bajar la guardia. Hemos estado presionando desde el Senado de la República de Chile para que en nuestro gobierno, y a través de proyectos de resolución del Senado y también de la Cámara de Diputados y Diputadas, para condenar la transgresión a la voluntad popular reflejada en las urnas que eligió a Edmundo González como presidente electo. En cuanto a una petición muy sentida que me hizo un grupo de venezolanos en Panamá, hemos dado orden y ayer firmé, y creo que hoy se está subiendo ya a la red, la autorización para que para distintos trámites bancarios, renovación de licencias, etcétera, los venezolanos puedan acceder al trámite con su pasaporte venezolano vencido. Eso va a ayudar mucho a mucha gente que está ya aquí en Panamá y que no pueden, por obvias razones, ir a Venezuela a renovar su documento de viaje. Bueno, el gobierno les ha dado 6 meses más para que puedan renovar pasaporte, etcétera, sacar su licencia nuevamente, sin ningún tipo de contratiempo en ninguna entidad del Estado. También, mesa, con motivo de un pronunciamiento oficial sobre la situación actual. Acto seguido, palabras por parte de la primera dama del municipio, Magíster Vanessa Linares de Ramírez. Vengo a hablarles en nombre de nuestra familia, de cada servidor público que ha tenido la oportunidad de trabajar hombro a hombro con él, en nombre de cada ciudadano tocado en la calle por su disposición sincera y sus ganas de ayudar. En definitiva, en nombre de la gente decente de nuestra ciudad, queremos rechazar la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, mi esposo, y especialmente expresar nuestro total repudio a las infames acusaciones en su contra. ¿Van a señalar de corrupción a mi esposo cuando Rafael, desde el primer día de su gestión, se puso las botas para limpiar la ciudad y liberar las calles de miles y miles de toneladas de basura que enfermaban a la gente? ¿Van a acusar de corrupción a mi esposo cuando llegó en 2021 a trabajar con un presupuesto absurdo que armó la gestión anterior y aún así solo en su primer año transformó el rostro de la ciudad y les devolvió la esperanza a miles de familias en nuestra ciudad? ¿Van a acusar de corrupción a mi esposo, a un hombre que día, noche, madrugada, a la hora que sea, con lluvia pareja,
o con el más inclemente sol, estaba en la calle atendiendo, resolviendo, dando respuesta y cumpliendo con su palabra. ¿De verdad creen que existe alguien en esta ciudad, en la Maracaibo decente, que pueda creerles semejante mentira? Nosotros sabemos que no. Maracaibo sabe muy bien quién es Rafael Ramírez Colina, porque con sus actos lo ha demostrado. Rafael Ramírez Colina es un hombre honesto y trabajador, un padre de familia que solo quiere legarle a sus hijos su buena reputación. Un hombre entregado en cuerpo, alma y corazón a esta ciudad, tu casa, mi casa, nuestra casa grande. Y al que hoy quieren acusar sin razón alguna, sin motivo alguno, junto a su equipo de trabajo. Rafael no debió ser detenido y no existe razón alguna para que permanezca Colina, porque con sus actos lo ha demostrado. Rafael Ramírez Colina es un hombre honesto y trabajador, un padre de familia que solo quiere legarle a sus hijos su buena reputación. Un hombre entregado en cuerpo, alma y corazón a esta ciudad, tu casa, mi casa, nuestra casa grande. Y al que hoy quieren acusar sin razón alguna, sin motivo alguno, junto a su equipo de trabajo. Rafael no debió ser detenido y no existe razón alguna para que permanezca privado de libertad. En estos momentos pedimos que sea liberado inmediatamente, en cumplimiento con los principios constitucionales de nuestro país. Elevamos este petitorio con la más genuina preocupación por cada uno de los servidores públicos de la Alcaldía de Maracaibo, que hoy son afectados con esta decisión, así como cada uno de los ciudadanos de a pie, que ejercieron su voluntad, que lo eligieron como alcalde y merecen que él pueda estar libre, haciendo lo que ha hecho desde el primer día, construir soluciones para Maracaibo. Esto no es por corrupción, esto es por la alcaldía. Esto lo están haciendo para acabar con un líder político emergente que hoy día goza de gran apoyo popular, que se siente y se vive en las calles de nuestra ciudad. Esto que se está haciendo en nada ayuda a resolver los problemas del país, todo lo contrario, genera mayor inestabilidad y deja a nuestra ciudad sin su liderazgo. Es por eso que quiero pedirles hoy que, como creyentes, como gente buena que somos la gran mayoría de los maravinos, nos unamos a partir de hoy a las 6 de la tarde encendiendo nuestra luz. Si usted está en su casa, encienda una vela esta noche y realice una oración en familia. Si está en la calle, a cualquier hora del día, encienda las luces de su vehículo. Comparta su petición en sus redes sociales, en sus estados de WhatsApp, en sus grupos de amigos y familiares. Tenemos que iluminar la oscuridad y mantener encendido ese faro de esperanza en el que se convirtió Maracaibo en el 2021. Las sombras no pueden reinar nuevamente en una ciudad de luz. Nosotros vamos a continuar alzando nuestra voz y exigiendo libertad. ¡Libertad! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy el Centro Carter dio una clase magistral ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos,
con la que demostró el robo de Nicolás Maduro a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Para aquellos países que aún dudan o siguen pidiendo a la dictadura venezolana mostrar las actas, su pedido fue escuchado y concedido. Porque no son las actas de la oposición, son las actas de los comicios que Miraflores pretende ocultar y seguir anclado de manera fáctica al poder. A México, Brasil, Colombia, por nombrar algunos, ¿qué van a decir sobre lo que ocurrió en la OEA? ¿Van a seguir con el falso discurso de que son las actas de la oposición? O peor aún, que el Centro Carter, organización con trayectoria sobre la observación de elecciones y con muchísimo prestigio ante el mundo, se prestó para una mentira o que está a favor de una corriente política en Venezuela. Lo que ocurrió este miércoles calla a muchos y avala que quienes están en el poder en el país son precisamente un gobierno interino que debe entregar el poder el próximo 10 de enero. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática. De los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. Más temprano, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo ante el Senado de su país que no iban, y lo dijo en tiempo futuro, a reconocer los resultados de Venezuela hasta tanto no se presentaran las pruebas que demostraran que en efecto lo dicho por Maduro es real. Bueno, a Colombia, las pruebas fueron mostradas, y no por un vocero del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, sino por un organismo que además Colombia reconoce, que es el Centro Carter. Entonces, insisto, ¿qué harán? Escuchen al canciller de Colombia. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados y nosotros vamos a seguir trabajando y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas. Pero hay dudas, serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo a el sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto. Corrijo, estas declaraciones fueron dadas este martes, aún incluso más temprano. Países como Argentina se están más claro que usted, canciller Murillo, y no es por un tema de derechas o de izquierdas, se trata de respetar la voluntad de un pueblo que decidió por un cambio, y no es que otros gobiernos resuelvan la crisis venezolana, es que tampoco avalen, por ejemplo, semejante robo que pretende concretar Nicolás Maduro.
Nadie, excepto el régimen perdedor de las elecciones, ha cuestionado la veracidad de esas actas. Distintas organizaciones han revisado muestras aleatorias de las mismas, las han validado y han ratificado el resultado adverso al régimen. Consecuentemente, somos muchas las naciones, dentro y fuera de esta región, que hemos reconocido el triunfo electoral del doctor Edmundo González Urrutia. Por cierto, desde el régimen no hay aún una reacción ante la verdad presentada por el Centro Carter, organismo que claramente reconocían al momento de esas elecciones y que además fue avalado por el propio Vladimir Padrino López. Recordar es vivir. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etc. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho historia, pues, y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia, por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. ¿Cómo cambian las cosas, no? Otra prueba más del robo descarado que pretende realizar Nicolás Maduro. Por eso ellos van como caballo desbocado, tratando de seguir adelante, como si pudieran seguir tapando el sol con un dedo. Y ahora la narrativa, como les dije hace menos de 24 horas en esta misma pantalla, es poner a las fuerzas democráticas a debatir y dividirlas entre aquellos que puedan querer elecciones y los que no. Jorge Rodríguez, incluso ante la ilegítima Asamblea Nacional, llamó a un fulano diálogo para ajustar las leyes electorales. Y de hecho, de manera extraoficial, se sabe que en este momento la plataforma unitaria está reunida. Bueno, ¿qué tal al régimen que su intento por dividir del lado de las fuerzas democráticas están claros y no permitirán eso, y mucho menos seguir adelante como si no hubiese ocurrido nada? Pausa, ya venimos con más. Diálogo de vacilón, no nos vamos a notar. Sí estamos siempre ganados a una negociación seria que permita generar, construir una ruta en donde se generen las condiciones para el cambio que debe hacerse el 10 de enero. Aquí está viendo la fotografía de el presidente del Congreso, Jorge Rodríguez, con... Y al lado está Nicolásito, eso puedo ver, y unos líderes de oposición. Sí, entonces, pero esto es un periódico de ayer, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces, ¿no? Y mira tú, ¿no? Cooptaron partidos políticos. Eso es lo que llaman el alacranato. Esa es una reunión. Y trataron de generar primero la confiscación de partidos políticos, la fabricación de partidos políticos, y toda esa gente no sacó ni el 3, ni el 4, ni el 5%. Es decir, es una comiquita. Pero el mensaje que nosotros hemos enviado con María Corina, con el mundo y la plataforma, es que por supuesto que estamos dispuestos a una negociación, pero de verdad. Por supuesto que estamos dispuestos a construir garantías, pero de verdad, pasando por el respeto al 28 de julio. El denunciado fraude cometido por el madurismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio fue una vez más develado al mundo. Las actas originales que el cuestionado Consejo Nacional Electoral pues se negó a presentar, ahora están en poder del Centro Carter, que las presentó ante la Organización de Estados Americanos. Jenny Lincoln, asesora principal del organismo que participó como observador electoral, reiteró que los datos consignados en estos documentos no coinciden con los boletines que presentó el CNE, sin apoyos infográficos y con los que dio la supuesta victoria pues a Nicolás Maduro. Lincoln, además de mostrar las actas, reiteró su concordancia con los datos publicados por la oposición en la página resultadosconvenezuela.com. También dio total crédito a la cifra que evidencia la victoria del abanderado de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, con una amplia ventaja sobre Nicolás Maduro. Y
en un giro inesperado de la sesión de hoy, frente a los embajadores reunidos en el Consejo Permanente, la representante Jenny Lincoln mostró la evidencia física del triunfo de Edmundo González en los comicios del pasado 28 de julio. En el lugar de la noticia se encuentra nuestro periodista permanente en Washington, D.C., José María del Pino, que tiene toda la información. José María, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, lo decía muy bien ustedes, porque hasta ayer esta sesión ordinaria, es una sesión que se realiza una vez al mes, sesión permanente de la OEA, no contemplaba a Venezuela. Pero durante las últimas horas todo cambió, y en un día muy especial para el Centro Lincoln, porque se celebran 100 años del nacimiento de Jimmy Carter, del Centro Carter, perdón, se celebran 100 años del nacimiento del expresidente de los Estados Unidos, que sigue vivo, así que es un cumpleaños que se empezó a celebrar esta semana por parte del Centro Carter y que ahora hace parte de esta sesión de la OEA, donde Jenny Lincoln terminó mostrándole al mundo cuál es la realidad de la elección presidencial del 28 de julio, con actas que, debo confesarles, las pudimos tener muy cerquita nuestro recién, hace unos minutos, e incluso hasta el papel que tiene, no es el papel de una fotocopia, un papel común que uno compra en una librería, es un tipo de papel y de códigos y de sofisticación que dan crédito de que es un acta que viene de una máquina especialmente diseñada para ello. Esas actas llegaron a Estados Unidos a través de correo certificado, directamente desde Venezuela, a las manos de Jenny Lincoln. Y cuando estaba dando su alocución, la sacó como un verdadero as bajo la manga, a ver si alguno de los países que siguen aquí en la OEA siguen esperando que le muestren las actas y no reconocen de una vez por todas que hubo fraude electoral. Veamos ese momento. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos para que después participen en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se tratan de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE, y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas, y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El Centro Carter es insistente en un punto: el sistema electoral venezolano funcionó, y gracias a que funcionó, la oposición tiene las actas en sus manos. La oposición puede dar cuenta del resultado real de la elección. La dictadura tuvo que cortar la transmisión e inventar que había sido hackeada para poder dar a conocer estos resultados que sacó desde dentro de un sombrero, la verdad, como si fuera un conejo. Veamos a continuación la explicación que hace una vez más Jenny Lincoln sobre cómo operó el sistema electoral la tarde del 28 de julio. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron
observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. Y después de la intervención del Centro Carter, fue el momento para que hablara el secretario general de la OEA, una vez más con un discurso duro, un discurso que ha ido incrementando en confrontacionalidad desde el 28 de julio. Escuchemos esta contundente declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El proceso electoral fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Faltaría agregar a esas contundentes palabras que, como se esperaba, una vez más, una dictadura no cumple los acuerdos con los que se compromete. Y ahí uno podría preguntarse si se puede seguir confiando en dictaduras de todos los colores y en todo el mundo. La sesión permanente continúa ahora evaluando Guatemala, su sistema electoral. Recuerden lo complejo que fue la ascensión de mando del presidente Arévalo. Después de eso, tendremos la oportunidad de conversar con los protagonistas de esta jornada y durante el resto del día ampliarles la información y las actas que han llegado hasta aquí, al seno de la Organización de los Estados Americanos. En Washington, D.C., soy José María del Pino y vuelvo con ustedes al estudio. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como arroba El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como arroba Channel Lozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.